Hey, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. El día de ahora les voy a enseñar una bonita costumbre de este municipio de Chignaufla. Y claro, muchas personas ya la conocen, ya ha salido en varios videos míos. Pues aquí está Lolita, es la que me va a enseñar junto con su esposo David. Es un, ¿cómo se podría decir? Algo religioso. Es una tradición. Una tradición ancestral que es este municipio. Y bueno, ahorita les voy a enseñar un fragmento, ya que si quieren ver el video completo deben ir al canal de Arte y Cultura de Chignaufla Puebla, que la de acá abajo en la cajita se los voy a estar dejando, así que ya saben, chicos, vayan, apúrense porque este video se pone bueno. En esta parte de los manantiales tenemos una pequeña parte, un fragmento de lo que es la leyenda del cerro de Chignaufla Puebla. Lamentablemente se oye mal, pero vienen aquí a sacar el agua para llevarla a otro municipio. Pero en fin, ese tema no lo quiero tocar, así que ahora sí, pues pueden ir enseñando un poco de este lugar, ya que hice yo un video, pero no expliqué gran cosa. Así que en este video espero explicar un poco más para que, bueno, conozcan un poco de las costumbres, de las tradiciones, de los lugares que existen en este municipio llamado Chignaufla Puebla. Así es, chicos, como ya vieron en las imágenes, de eso se trata, pues, este ritual que se le hace a la naturaleza. Es un ritual de nuestros antepasados, pero ahora les vamos a preguntar qué significa, desde qué tiempo existe, cuántos siglos tiene de antigüedad y quiénes fueron los primeros, pues, creadores de este ritual. Obviamente yo sé que son de nuestros antepasados, pero no sé qué tiempo tenga de antigüedad, así que pues vamos a preguntarles y les dejo otras pequeñas tomas de lo que son los manantiales aquí de Chignaufla Puebla. Estamos aquí con David, o David, como muchas personas lo conocen en el municipio de Chignaufla. Él es el encargado, pues, de esas tradiciones, de la cultura, del arte que se lleva a cabo en este municipio. Y pues la verdad me gustó lo que vi, que es algo muy bonito. Pero ¿qué significa tocar el caracol? ¿Qué significa tocar el huevo? Pues mira, esta tradición muy ancestral, pues, tiene sus orígenes muy antiquísimos. De hecho, pues no precisamos qué fecha exacta, pero nuestras culturas antiquísimas tratan de, pues no solo de la de lo prehispánico, sino de lo más
antes. De hecho, de todas las culturas de Mesoamérica, incluso desde el norte, también en las culturas europeas, se empezó a utilizar este instrumento. Prácticamente es un instrumento, es un aerófono, es un instrumento de aire. Entonces, pero nos abocamos a lo que es nuestra tradición ancestral de nuestro México, México más que México, como es el verdadero nombre o la pronunciación, ¿verdad? Porque hasta eso nos cambiaron la X, suena diferente ahora, ¿no? Pero, pues correctamente es México. La cultura mexica, de ahí proviene nuestra tradición. Bueno, volviendo al tema de la ceremonia del toque del caracol, conocido más con las culturas más antiguas, es una forma de pedir. O sea, este toque del caracol se utilizó en diferentes, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Como diferentes etapas? Diferentes manifestaciones de nuestros ancestros, ¿no? Era para pedir permiso, era para invocar a las deidades, era para agradecer, era para convocar, también para la cuestión de la guerra. Entonces, pero tiene un sentido pues más místico, más, más profundo, más religioso. La cosmología de nuestros ancestros nos dice que para ellos y pues para los que todavía comulgamos con nuestra cultura, el caracol representa la vida. El caracol o caracola representa la luna. Tiene una relación con la luna. El caracol es el lado masculino de la luna. Y por eso el caracol tiene dos elementos, que representa el agua y el aire. El aire y el agua dan origen a la vida. Entonces, de ahí que se ha utilizado por siglos, yo diría, ¿no? Por siglos. Miles de millones de años. No precisamos, la fecha, pero sí es cerquísima. Y hoy, pues, algunos, todavía lo tratamos de darlo a conocer, ¿no? Más que nada. Por ejemplo, ya en nuestras fiestas, pues, la hemos, hemos incluido el toque del caracol. ¿Por qué? Porque es una forma de pedir permiso. En este caso, por ejemplo, pedimos permiso para estar en este lugar, que es un sagrado recinto para nosotros, cosa que ya pues, la mayoría ya no sabemos lo que tenemos, ¿no? Ya no guardamos respeto a la naturaleza. Nuestros ancestros guardaban respeto, le rindían honores. Y... El famoso tributo, ¿no? El tributo a la tierra, el tributo al agua, el tributo al aire. Así es, y en este caso el toque del caracol es pues un permiso a las cuatro deidades del universo. Entonces, es por eso que se toca los cuatro puntos cardinales, principalmente por donde sale el gran Tonatiuh, que es el rojo. Entonces, básicamente es el sentido y el significado de tocar el caracol en eventos, pues hoy ya los conocemos como religiosos, pero pues ya fueron plantados, ¿no? Así. Ancestralmente pues eran otras ceremonias llamadas ceremonias cósmicas, en donde todos los años y todos los días los ancestros pues rendían tributo, rendían homenaje, pedían permiso para todo, ¿sí? Si tú vas a estar en un lugar donde hay agua, tienes que pedir permiso. Si tú vas a labrar la tierra, pides permiso. Tú vas, o sea, todo era... Todo era con respeto, con permiso y con fe, ¿no? Claro.
sobre todo esto. Nuestros ancestros siempre fueron muy religiosos, muy religiosos. Ustedes, aparte de hacer estos rituales, estos homenajes a la tierra, al sol, ¿hacen alguna otra actividad que la gente pues pudiera conocer o que quisiera saber qué ustedes qué hacen? Pues sí, claro que sí, de semana pues pues invitamos a la gente, ¿no? Ahorita vienen, ya se aproximan nuestras festividades de Semana Santa. Dentro del marco de esas festividades religiosas, pues también estamos colaborando con el recordar esos tiempos de reflexión con el toque de caracoles. O sea, pues el Viernes Santo, la sesión de silencio. Pues también queremos compartir y vamos a seguir compartiendo con ustedes también la música, la cultura, la danza, pues toda manifestación artística, pues estaremos compartiéndola con ustedes. Claro, gracias. Y bueno, chicos, si ustedes no saben, pues ellos tienen un canal de YouTube, apenas iniciaron. De hecho, si quieren ver todo el video completo, pues deben de ir al canal. Acá en la descripción del video se los voy a estar dejando. Y a lo mejor me inviten, no sé, tal vez ya se me quedan muchas fecharas. ¿Qué les parece si el día Viernes Santo yo voy con ustedes para que me expliquen un poco más de cómo es que funciona pues la religión? No sé si te pudieran dar la ocasión. Claro que sí, es más, estás cordialmente invitado para participar en nuestra festividad. Bueno, me adelanto, de hecho ahorita en este mes es muy, muy importante, muy crucial. Vamos a estar recibiendo el equinoccio de primavera y pues obviamente que vamos a estar celebrando. Tal vez en este lugar hagamos también una celebración, un homenaje a la Madre Tierra, ¿no? Y pues, de hecho, pues siempre hemos estado participando en nuestros eventos. Pues muy bien, y aparte de todo, pues muchas gracias por dejarme presenciar este acto, esta ceremonia. Créanme que a mí me gustó demasiado. Tocar la caracola no es nada fácil, un niño lo viene a intentar y es difícil, pero bueno, todo se hace con fe, con respeto. Y ya saben que si les gustó este video, se pueden suscribir, comentar, compartir y dejar acá su comentario si quieren que salgan más en los videos, qué otras cosas quieren que sepan ustedes, o bueno, ustedes de ellos. Bueno, en fin, ya saben, nos vemos en el siguiente video. Yo soy Osolo Puele junto a mi amigo David, y bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!